Estamos llegando a los límites de la tolerancia de la naturaleza, pero por fin estamos buscando respuestas a cómo podemos vivir en este mundo sin destruirlo. Esto es Michoacán, ¿sí?, donde hay campañas enormes para tratar de que la gente deje de talar los árboles. Las mariposas vienen desde Canadá, es sorprendente cómo algo tan pequeño puede hacer tantos y tantos kilómetros para que llegue aquí y ya no encuentre el santuario para reposar. Tenemos una economía que constantemente nos dice que es más barato destrozar la tierra al tiempo real que renovar, restaurar y sostener. Si se imprimen billetes para salvar bancos cuando están en problemas, pero no hay dinero para rescatar el planeta. Y en ese sentido, como diseñadores, tenemos una gran responsabilidad. Y en todas las áreas de medicina, química, ingenieros, diseñadores, todos los profesionales, podemos apoyarnos en la biomimesis. ¿Sí? ¿Qué es la biomimesis? La biomimesis viene del griego que significa bio, vida, mimesis, imitar. En estos términos ha habido varias, no discusiones, pero sí ha ido cambiando el nombre, ¿no? En 1974, 1960 se decía biomimética, ¿sí? Después vino el término de biónica, pero con el programa este del hombre biónico se malentendía y se pensaba que solamente eran funcionamientos para miembros del cuerpo humano, cuando en realidad son funcionamientos que se pueden utilizar en cualquier otra rama también, ¿sí? En 1982 es cuando ya surge el nombre de biomimesis, como imitar formas y funcionamientos y comportamientos, y es la ciencia de aprender de la naturaleza. Aquí tenemos una luciérnaga, pequeñita con su luz propia, ¿sí? Son bastante feitas, pero tienen una luz propia que además atraen a los demás insectos para aparearse. Y vista desde este lado no está tan mal, pero bueno, nos seguimos. Esto, las hormigas, ver su fuerza, su organización, sus jerarquías, sus patrones de comportamiento. Podemos pensar también en las abejas que tienen, pues podemos preguntar cómo construyen las abejas. En la biomimesis se busca también imitar o tener como modelo o inspiración los procesos en cómo se manejan todas estas colonias y todos los animales y plantas y mares y todo. Sí. ¿Cómo construimos los humanos? Construimos a la fuerza, con calor, a golpes y rompiendo todo, con alta presión, con tratamientos químicos. El resultado es que producimos pocas cosas con mucho material y dejamos un 96% de desechos en el proceso. ¿Cómo hace la naturaleza las cosas? Y la naturaleza maximiza su esfuerzo como agregándole información al material, dándole la forma y estructura que definen su función. O sea, si algo tiene una curva, no es porque se ve bonito, sino porque tiene una función de para qué sirve esa curva o lo que tenga la cosa. La estructura es la palabra clave en este caso, ¿sí? ¿Cómo hace la naturaleza para que las cosas desaparezcan cuando ya no hacen falta? Es fácil, la naturaleza no diseña cosas aisladas. La vida no funciona así, la naturaleza diseña sistemas. Y con relación a sistemas, tenemos una noticia que acaba de salir el 5 de junio de este año, ¿sí?, en donde en la Universidad de Stanford, junto con varias diferentes disciplinas, descubrieron que es una de las cadenas más largas y complejas ecológicas que existen, y de alguna manera se muestra qué fácil el ser humano puede romper esto, ¿no? Y es que la cadena ecológica va desde la copa de los árboles hasta el fondo del océano, en el sentido que los árboles propios del lugar, que es un lugar que se llama el atolón, es un atolón que está en el Pacífico y se llama Palmira,
y ahí tiene árboles, y en estos árboles son rígidos, no sé exactamente cómo se llama ese árbol, pero son rígidos, y entonces las aves se pueden apoyar fácilmente ahí, hacen sus nidos, conservan limpios sus nidos, y entonces todo el excremento cae hacia abajo, en donde está la arena. Cuando sube la marea, se lleva todos esos nutrientes, que son nutrientes para el plancton, que a su vez es alimento de peces y a su vez de mantarrayas. ¿Qué sucede? Que cambian estos árboles y ponen palmeras, el humano decide que se ven lindas las palmeras, pone un árbol que no es del entorno y a las aves no les gusta esa porque las palmeras se menean mucho con el viento, entonces no están firmes. Y entonces bajó el 80% de las aves, ya no se apoya ahí y entonces eso afecta de toda la cadena hasta las mantarrayas, ¿no? Entonces con esa facilidad podemos romper una cadena ecológica y si se va una parte del sistema, se va el sistema completo. Esto de la biomimesis, no dicho en esos términos, pero se usa, digo, desde el hombre primitivo ya diseñaba sus cosas. En este momento y para el tema de hoy de los objetos, no nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a remontar a… ¡Ay Dios! ¿Qué pasó aquí? ¿Se está viendo el…? ¡Ay no, perdón, sí! Estos son los dibujos de Leonardo da Vinci. Hay una historia que dice que Leonardo, escrita en este Códice de las Aves, que decía que Leonardo da Vinci estaba recostado cuando pasó un ave y le rozó la cara con su cola. Mientras estudiaba esto de las aves, llegó a la conclusión que para entender el vuelo de las aves era indispensable entender el movimiento del viento, si no, no se puede. Volvemos a lo mismo, hay que pensar de una manera mucho más sistemática. Sí. Ojalá Leonardo da Vinci pudiera ver que hace 40 años que llegamos a la Luna y ahora muchísimo más lejos, pero también podría ver esto. Sí. El plástico no es tóxico en lo más mínimo, ¿sí? Simplemente los animales no se alimentan porque esto no lo pueden digerir, ¿no? Entonces no se mueren por envenenamiento, se mueren porque no pueden con el peso que esto significa y no lo pueden digerir y no lo pueden expulsar. Y con esto viene a relación también las islas basura, que son enormes, enormes áreas en el mar, concentradas de basura, que son kilómetros y kilómetros. Hay algunas que miden en el Pacífico, que miden más grande que el área de Texas. Y en las partes más profundas donde estas corrientes han concentrado la basura, hay algunas áreas que tienen 10 metros de profundidad. Y al tener 10 metros de profundidad no pasa el sol, entonces volvemos a lo mismo, los microorganismos se mueren, el plástico no se destruye, sino que solamente se vuelven partículas pequeñitas, 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 pero eso implica que en las orillas, ¿sí?, hay 6 veces más partículas de plástico que de plancton. Volvemos a lo mismo, no es tóxico, pero no se están alimentando correctamente y se empiezan a morir y así nos llevamos las cadenas ecológicas. Y lo peor del caso es que todo este plástico es 100% reciclable. Okay, la cosa es que ¿qué hace en el mar? ¿Sí? Y entrando ya de lleno un poco a los ejemplos de lo que es mimesis, ¿sí? Aquí un suizo que se llama Georges de Mestral. A todos nos pasó de niños y de grandes que caminas en el campo y se te pegan las bolitas a ti y a tu perro y todo, y hay que estar quitando bolita por bolita porque no se cae, ¿no? Hay gente que solamente ve lo fastidioso que es eso, pero hay gente que ve en eso una oportunidad de diseño. Y así es como se generó el velcro, sí, en 1937, aunque se patentó en 1955. Y así funciona el verco, tiene estas plantitas, tienen estos ganchitos que a su vez se prenden de las telas de esta manera y así surgió el velcro a principios del siglo.
Muchos de los ejemplos que voy a, digo, son muy poquitos ejemplos, pero los ejemplos que voy a presentar para los que aquí en la universidad en el sexto trimestre de diseño industrial llevan una materia muy relacionada con esto, y en arquitectura ahora que estábamos haciendo las nuevas cartas temáticas y tratando de homologar y tenerlas, se tomó ya como columna vertebral rectora en todas las materias, la parte de sustentabilidad, si no me equivoco, ¿no? Ya como… ¿Sí, Maruja? Sí. La importancia de la sustentabilidad en todas las áreas, ¿no? Ok, entonces así surge el velcro. Es velcro un invento genial de una imitación o inspiración en la naturaleza. Tenemos un gequito aquí, ¿sí? El gequito puede tener, hay diferentes tipos de patas. Lo importante de esto es que algunos de ellos pueden treparse pegándose en un espejo y no se caen. Entonces, buscando esto, ¿sí? No se caen. Aquí está la última patita de esto. Okay. Lo genial es que para separarse, levantan los deditos, esto sigue pegado, esto se levanta para ya después hacer esto y que no se caigan de espaldas, ¿no? Entonces, buscando inspiración en esto, ¿sí? Esto es un close-up, bueno, en el microscopio, para ver cómo está formada, la búsqueda de tratar de imitar cómo está hecho esto, ¿sí? Aquí está el invento, okay. Es mucho más fácil la naturaleza que tratar de imitar a la naturaleza, pero de alguna manera podemos encontrar, y se, bueno, no nosotros, ellos van a encontrar la manera de, este, de ver de algo que se pueda pegar a los vidrios y te permite escalar, que también te va a permitir escalar en montañas, y hay muchos usos que se pueden utilizar, ¿no? Esto es un ejemplo, este es un termitario, aquí viven las termitas viven en África, también hay en todas varias partes del mundo, pero tienen que tener una temperatura para poder vivir entre 30 o 35 grados, pero la temperatura ambiente de fuera se oscila entre 1.5 grados y 40 grados centígrados, entonces tenían que encontrar la manera de sobrevivir en esos climas, y es un sistema increíble de ventilación, de cómo entra la ventilación, okay. El calor que se concentra dentro es absorbido por el barro que está hecho, y después en la noche cambia la temperatura de exterior y entonces el aire caliente sale enfriando todo el área y estar lista para la siguiente día, ¿no? Con relación a esto, esto es en África, el centro Eastgate, que está en Harare, Zimbabue, ok, y este centro, que es todo esto, a ver, ¿sí sale mi cursor? Sí, aquí está, y esta parte, son, este se mantiene entre 22 y 25 grados centígrados, es un edificio que está pensado, inspirado, diseñado y hecho con la inspiración de los termitarios. Y entonces aquí se mantiene la temperatura entre 22 y 25 grados con el sistema de los materiales de construcción, también absorben el calor, tienen toda la ventilación, de manera que durante el día va absorbiendo, digo, durante el día va aumentando la temperatura adentro, siendo absorbida por las paredes, el material, y en la noche por todas estas chimeneas, ay Dios, en la noche por todas estas chimeneas sale el calor, sí, sale el calor, manteniendo fresco el ambiente para el siguiente día. Esto, lo importante de esto es que son 5.600 metros cuadrados de centros comerciales, de un centro comercial, y 26.000 metros cuadrados de oficinas, y ya está ventilado y climatizado por medios naturales, y esto en 5 años ha ahorrado 3.5 millones de dólares, ¿sí?, al ser climatizado por este sistema imitando las termitas. Este es el interior, este es el un acercamiento del exterior, este es el tren bala tenía la punta muy redonda, entonces cuando entraba en los túneles había un choque por el cambio de densidades y hacía un ruido tan fuerte que molestaba a los vecinos
a 400 metros a distancia alrededor de donde estuviera esa entrada del túnel. Se buscó dentro de la naturaleza y encontraron que en este martillo pescador, sí, martillito pescador, entra, sí, al agua, que también es un cambio de densidad, pero no levanta una sola burbuja hasta que ya está más dentro. ¿Por qué? Porque tiene que entrar con toda la claridad del agua para llegar exactamente donde está el pez. Y entonces se buscó imitar la misma punta y eso produjo 10% más velocidad y 15% ahorro de energía, ¿no? Este no tengo la menor idea de qué haga, pero está hermoso, ¿sí? De repente la imaginación puede ser mucho más fuerte de lo que podemos hacer nosotros, o sea, imaginar esto. Pero viene esta langosta, ¿sí? Esta langosta sí es importante porque normalmente está sola, pero cuando escasea el alimento resulta que se les desarrolla, se les activa una neurona larga que tienen entre los ojos y entonces esa neurona va directo a las alas y automáticamente empiezan a volar, pero lo importante es que son langostas que pueden llegar a ser 100 millones de langostas por kilómetro cuadrado y pueden ocupar un área hasta 70 kilómetros. Cada una come solamente 2 gramos de cosecha, pero eso significaría que se comen 200 mil kilogramos de cosecha en un día. Okay. ¿Qué está haciendo la Volvo con relación a esto? La Volvo lo que está tratando de descubrir es qué es lo que activa esa neurona larga para… ¿Por qué? Porque pueden ser 100 millones de langostas, pero no choca ninguna con otra. O sea, puede chocar con un humano, pero entre ellas no choca nunca. Entonces, el Volvo está tratando de descubrir y tiene como meta para el 2020 de tener un chip, ¿sí?, o un sensor en los coches para evitar los accidentes, ¿no? Estas son 1 millón de langostas y no chocan, y los accidentes en la Ciudad de México son muchísimo más frecuentes, entonces esperemos que lo logren. Y por último, sí, la naturaleza, sean árboles, plantas, mares, volcanes, nubes, animales, sí, la naturaleza tiene 3.8 billones de años probando y experimentando, mejorando, evolucionando. El hombre tiene solamente 200 mil años y ha impactado de manera severa al planeta Tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, retomar nuestros diseños, retomar todo e inspirarnos en la medida de lo posible en la naturaleza para ver cómo lo ha resuelto. Hay ya páginas de internet que contienen mínimo unos 2.500 o 3.000 estudios que están a la disposición de todos los diseñadores, arquitectos, médicos y todo, para que de alguna manera veamos la manera de cambiar nuestras actitudes y nuestros modos de diseñar para que el planeta pueda sobrevivir. Sí. Es un sistema, es un problema económico y es un problema mundial y nosotros como diseñadores tenemos una gran responsabilidad. Okay, gracias. Okay. Justo a tiempo, ¿no?